Para mí, lo importante de este análisis que hice y que se plasmó en este libro que le llamo Arqueólogos de Pantalla, jugué con esa expresión que puede ser muy mexicana. Cuando se hace una jugada en el fútbol, alguien hace un paso para atrás, hace una pantalla. Pero también jugué con la expresión porque son de pantalla, los arqueólogos son de cómo se ven ahí. Y gran parte de cómo ven a la arqueología, el mundo en general, está transmitido por lo que son las películas. Pero ¿por qué escogí esta película para empezar? ¿Por qué se escogieron las otras películas? Porque representan una forma de ver la cinematografía al arqueólogo. No para que ustedes se corrijan en la forma de ver a la arqueología, no, sino para que gocen, se penetren de estas imágenes que se tienen de qué es la arqueología, cómo nos ven. Cabe señalar que de las 90 películas que analicé, solamente en 10 se reconoce que hubo una asesoría de algún arqueólogo. Solamente en 10. Las demás es repetir y repetir. Gobierno de México.